S'ha d'evitar el rescat per Espanya. Així ho ha dit l'escriptor Leopoldo Abadía en el marc de la xerrada La Hora de los Sensatos. Amb la seva peculiar manera d'analitzar els fets econòmics en el marc de la crisi, Abadía ha apuntat a la necessitat de ser optimistes en aquests moments complicats i fer un esforç conjunt per tirar endavant. L'optimisme no consiste en dir que aquí no passa nada. Eso es mentira. Lo que pasa es muy grave. Yo creo que el optimismo, que la definición, hay que decir que el optimismo consiste en luchar con uñas y dientes para salir adelante. Per l'expert en economia, la crisi té responsables polítics i econòmics i, tot i que considera que l'Estat va pel bon camí en obrir-se a Europa, ha dit que la solució no ha de passar per sol·licitar el rescat econòmic per a Espanya. Yo creo que estamos en un momento que lo que hay que hacer es esto que he dicho yo, portarse bien. Es que mira, si tú en tu casa pues has gastado más de los que has ingresado durante muchos años, un día voy yo y te digo, anda, pórtate bien, hombre, pórtate bien. ¿Y pórtate bien qué quiere decir? Pues que gastes menos y que ingreses más. Y que ingresar más, ¿qué quiere decir? Más impuestos. Y gastar menos, quiere decir menos sueldos. Y creo que no hay otra. Sobre els darrers moviments socials, Abadía s'ha mostrat respectuós, però no partidari. El que va ser professor a l'IEC ha qualificat les manifestacions de camí equivocat, perquè diu que no comportarà res de bo. El rescate no es decir, qué mal lo pasa este y toma estos dineros y te los regalo, no. El rescate es, te presto dinero, que eso me lo tendrás que devolver un día. Mientras tanto, tendrás que pagar intereses. Hoy estamos pagando 40.000 millones de euros al año de intereses. Pues más rescate, más intereses. Per últim, l'autor de La Hora de los Sensatos ha abordat la possible independència de Catalunya des d'una doble vessant, l'econòmica i la cultural, que no han d'interferir l'una en l'altra. Pel que fa a la lectura econòmica, Abadía apunta la necessitat d'un diàleg entre l'administració central i l'autonòmica per cercar el consens, mentre que en l'aspecte patriòtic i nacional, el gurú recorda l'existència d'una Constitució i planteja la possibilitat de redactar-ne una de nova. Para ser reunir y hacer una nueva. Es que es muy fácil. Entonces lo que me parece que no es bueno es lo que decía uno conocía yo, eso de lo que se firma se desfirma. No, eso no vale. Porque entonces entre tú y yo no nos fiaremos nunca. Tú me firmarás una cosa y diré, ese tío no me la va a desfirmar mañana. Me parece que, o sea, a mí yo creo que la condición es que me parece que el camino que se ha empezado es malo. Y digo, bueno, y que si se quiere llegar a esto, que el procedimiento tiene que ser distinto completamente. Leopoldo Abadía ha pronunciat aquesta xerrada a la Sant Cugat Business Park.